Estamos, como todos los años, desde hace un tiempo, muy contentos de tenerlo a Carlos acá. Es la primera vez que viene el año. Más con la salida de este libro, que Carlos también nos va a contar. El tercer relato salió hoy. Y Carlos lo trajo acá a este espacio. Es un libro en donde se cruzan varias de las cuestiones que por ahí nos interesa traer a la memoria. Y los materiales que mandamos también están contenidos en un punto en el libro. Carlos Ballina, aparte de ser nuestro maestro y el profesor titular de Realización 4 durante 16 años y dejarnos un poco el camino para seguir, aunque seguimos trabajando juntos, es una figura mítica de la universidad, del cine argentino. Representa también lo que nos interesa del trabajo cultural, integral, porque además de ser realizador y tener el film más importante, digamos, el más importante del cine político argentino, como Informes y Testimonios, del año 73. Además, es un pesquisador cultural que ha hecho investigación, ha desarrollado todas las áreas de la universidad, la investigación, el trabajo territorial, la discusión, la escritura a partir de pensar la realidad con elementos de la razón crítica. Y bueno, para nosotros es obviamente un orgullo y siempre un placer tenerlo. Esta vez con un dispositivo que inventamos acá de tener estudiantes que le acerquen algunas ideas, algunas preguntas, algunas consultas, como para que sea una charla, como queríamos con Carlos. Y bueno, hay diferentes aspectos que no lo quería anticipar en la presentación, porque van a ser eje de la charla. Sí le pido a Carlos por ahí que diga las primeras palabras, que aparezcan ya preguntas, tanto de los compañeros que tienen esta tarea de ir llevando la charla, como de todos ustedes. Y antes de empezar, como siempre, vamos a darle un gran aplauso a Carlos, que nos dio su tiempo. Estaba pensando en un personaje ficcional que me conmovió una frase que decía en una de las films o series que cultivamos, ¿no? Que observamos, que decía: yo ya no sé cuál es mi casa. En realidad vivía un poco afuera. Pensaba, por ejemplo, el personaje de la policía de The Killing, en la serie esta, que quizás no vieron todos, pero una policía que prácticamente no tiene casa, que viven buscando justicia, ¿no? Y si yo tengo que decir cuál es mi casa, bueno, es en la que vivo, pero la casa más significativa simbólicamente es esta. Y en particular este espacio. Este espacio parece un hospital. No debiera estar surcado de imágenes, ¿no?, de aquellos que amamos. Debe tener fotografías, afiches. No lo tiene porque lamentablemente se robaron el aparato por tercera vez. Es decir, debe ser lindo proyectarse en la casa o venderlo, qué sé yo, algo debe suceder con eso, pero vivimos expuestos, lamentablemente, a que no tengamos un espacio como en nuestra casa, en nuestra habitación, en la que podamos poner el conjunto, incluso algunas ya imágenes, yo diría, por supuesto, digitales, electrónicas, virtuales, ¿no? Tendríamos que estar rodeados de imágenes. Entonces, la suerte, porque es mi casa, es porque ustedes las hacen. Ustedes vinieron a hacer esas imágenes. De tal modo que, gracias, yo espero que tener el suficiente desarrollo biológico y psíquico como para poder ver lo que ustedes hacen, disfrutarlo, gozarlo y sentirme como en casa. Realmente la Facultad de Bellas Artes en particular, lo que nosotros decíamos la Escuela de Cine, con todo lo contemporáneo que hay que decir ahora,
es el lugar donde yo sentí definitivamente que iba a ser feliz. Así que bueno, yo no tengo más que agradecimiento a Marcos y a los compañeros de la cátedra en su conjunto, que además de ser compañeros docentes son mis amigos naturales, son mis amigos entrañables, porque yo pertenezco a una generación, que ustedes lo habrán visto, quizás lo han percibido, quizás incluso 5, 6, 7, 8, 10 años menos que falta. Esa generación no pudo ser docente, académica, investigadora. Son los que están en nuestra memoria y son los que produjeron cosas como la que ustedes celebraron hace poco con la plata quema en ese homenaje a Raimundo, ¿no? Raimundo y tantos otros debieran ser parte de este imaginario. Por ahí yo diría que los desafío a que llenen a fin de año, aunque sea en un happening, una intervención, llenar de esas imágenes, de aquello que amamos, acá, aunque dure 48 horas, que valga la pena sentir que estamos en casa, ¿no? Así que lo que más me llama la atención es qué hacen ustedes acá, que es mi casa, ¿no? Muchas gracias realmente de venir acá. Así que bueno, charlamos. ¿Quién quiere empezar a preguntar, a decirme? Sí. Nada, te quería preguntar, a partir de la película que hiciste en el 73, Cultura Política, me pareció que había muchas semejanzas, también por el contexto y el movimiento, con el cine de liberación por ahí y toda esta búsqueda del tercer cine, que me parece que después, con la vuelta de la democracia quizás y con otras cosas, se fue perdiendo. ¿Cómo vivías vos esos momentos y por qué crees que no se siguieron manejando esa forma, como la ficción y el documental mezcladas tan fuerte ahí? Hagamos un acuerdo para que sea posible la intervención de todos, ¿no? Voy a hacer lo que yo nunca hago, es una respuesta breve. Sí, yo en general soy muy larguero, desarrollo. ¿Cómo es tu nombre? Matías. En principio es nuestra película, somos un conjunto de egresados, de compañeros, ¿no? Algunos ya no están, Ricardo, entrañable hermano, Alfredo también, Eduardo Llorello, sí está Silvia en Brasil, Diego. De tal modo que yo creo que lo que tengo que explicar, y no es una promoción de mercado, está acá. Sinceramente, todo lo que durante años estuve explicando, charlando con los compañeros, con las entrevistas, hice un esfuerzo y esta es en realidad mi tesis doctoral. Es decir, yo tomé a los jóvenes de ahora, por eso el tercer relato. En la tapa está mi hija en una escena de secuestro, un secuestro de su padre, a los 5 años, en 1972, final del 72, hoy tiene 40 y pico, casi 49. Ella nunca vio la película, porque actuó, y era niña, no le iban a mostrar la película sobre la tortura. Y ahí ella, luego de un largo proceso de recuperación de los materiales fílmicos y, digamos, los exilios interiores, las pérdidas de las copias y todo lo demás, recién a los 40 y pico pudo ver la película, y lo cuenta ella en el último capítulo, diciendo que ella hizo esa película, la pudo ver. Mi padre tiene tiempos largos, dice, ¿no? En realidad los tiempos largos son los tiempos de la historia, hubo que luchar para muchas cosas. Y cuando la ve, ella dice, yo cumplí el trato. El trato fue que yo jugaba en la película, eran mi papá y mis tíos, el grupo, pero yo no tenía que hablar de eso. Yo no tenía que hablar de eso. Yo, 5 años, y no hablé. Entonces cuenta, a los 40 y pico, que vio en el mundo ella. Entonces dice, pasaron 5 años y tenía 10, y vi que lo que yo había hecho
en ese juego de la escena de un film pasaba en la realidad con los padres de mis amiguitas. Entonces entendí a lo largo del tiempo que aquello que yo había hecho se llamaba una ficción reconstruida, una forma documental reelaborada, y que luego lo que iba a suceder era un hecho concreto que ese film anticipaba, tal como dice Fernando Martín Peña, el filmólogo, dice, así como hay un nunca más, también esta película nos dice todavía falta, y qué fue lo que pasó después. Entonces ella dice, esto que estoy escribiendo ahora es una suerte de tercer relato. Y ese tercer relato es lo que los jóvenes que yo observo acá en este texto, en mi tesis, Albertina Carri, Prividera, Marinés Roque, Leopoldo Brizuela con su novela Una misma noche, Lola Arias, la directora de teatro, con la obra Mi vida después, que son todas revisiones de aquello que dejó el terrorismo de Estado y la lucha política revolucionaria, democrática, popular de estos jóvenes. En aquel entonces, y esa es mi, podríamos llamar un poco pomposamente, mi hipótesis principal, nosotros veníamos a esta carrera no con 18 años recién salido de la secundaria. Yo vine con 23 años, militante político, estudiante de derecho, escribía poesía, escribía en un periódico, servicio militar 2 años, y cuando vine acá ya era un tipo. A los 2 años tuve a Cecilia. En consecuencia, todos vinimos así, no éramos muchos, éramos 50 y pico, nos recibimos haciendo todas las películas que había que hacer y tantas cosas, nos habríamos recibido 8 o 10, haciendo todo lo que había que hacer. En ese interín nosotros sentíamos que esa conciencia sociopolítica y cultural de la época nos instalaba rápidamente en la realidad. Y lo que nosotros buscamos es cómo hacer que esa realidad se comunicara, se expresara. Y buscábamos la imagen. Mi tesis es que los jóvenes nacen en la imagen y tienen que ir hacia la realidad. En consecuencia, yo soy Albertina y yo quiero saber qué pasó con mis viejos, por qué pasó, dónde se fueron, soy Prividera, ustedes lo ven en los films de ellos. La imagen es lo lógico, es su escritura, es su existencia, es su mundo. Nosotros teníamos la realidad y buscábamos la imagen. Entonces, naturalmente se impuso por una serie de razones la escuela de cine como un principal objetivo. Naturalmente, filmábamos en relación a esa relación dialéctica entre realidad y la imagen que nos parecía que debía configurar. No se puede reproducir ese momento porque los jóvenes parten de su propia necesidad subjetiva, de su propia interioridad, de su propio deseo de saber, de conocer. En consecuencia, uno ve el film de Albertina y Albertina tiene una cosa extraordinaria en Los Rubios. Pone a hacer de ella a una actriz. Y dice, ahí está Albertina Carri, Nario Couseiro, que es una gran actriz, hace de Albertina. Es decir, uno, había compañeros del 70, compañeros militantes que más cerrados en la segunda edición, pero no estás hablando de lo que nosotros hicimos. Al contrario, yo creo que sí. Al poner su propio yo, cosa que nosotros ni pensábamos. 30 metros en una Bolex 16 milímetros. Era un costo de guita muy grande. Cronometrábamos el plano. No era un micrófono, ¿no? Cronometrábamos el plano. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, pará. Ustedes ni tienen dimensión de eso. En consecuencia, nosotros cada plano era para ver lo que estábamos observando o reconstruyendo o construyendo
Y eso era central, a punto tal que mi esposa me dice, nunca me filmaste. Porque no era la cámara para hacer algo con el social de mi familia. Sí a Cecilia haciendo un film dificilísimo para sus 5 años. Consciente yo y confiado en la infancia. Tengo un especial amor a la infancia. Creo que la infancia es lo más bello que da la humanidad. Creo que es extraordinaria. La infancia es el milagro cotidiano. No te emociones. En consecuencia, a grandes rasgos es eso. Sí, teníamos familiaridad con Raimundo, con el cine de la base. Los de Informe y Testimonio eran más un frente de derechos humanos. Se podría decir que es el primer film de derechos humanos consciente del mundo. Habíamos hecho Los Taxis, que ustedes quizá conozcan, donde por primera vez también nuestro grupo se filma como estudiantes de cine. Era toda una transgresión. ¿Qué hacés vos adelante de la cámara? ¿Qué hacíamos nosotros adelante? Hablando de lo que tendría que hacerse, del cine que no tenemos, del cine que quisiéramos tener. Al final, en el camino, últimamente, un desafío. En consecuencia, el cine político, en realidad, para nosotros, era el cine, cuya condición política era la circunstancia histórica. ¿Qué hacer en el 72-73? Con toda la dictadura de Longaniato hasta Lanús, viniendo de la historia del 55 y del 30, represión, persecución, operación masacre, todo lo demás. Y el resultado era que venía el caudillo histórico del siglo XX del pueblo argentino, Perón. Si no tenías una visión política, tenías que ser del Ditela, que era otra manera de hacer política, lo cual estaba muy bien. Yo creo que lo que ganó la actualidad, no en relación a nosotros, porque no es una competencia, es que los jóvenes, por suerte, parten de su propia necesidad existencial. Y eso está bueno, tan bueno como nosotros partíamos de la necesidad de la realidad externa a nuestro yo. ¿Seguimos así? ¿Hacemos una y una? ¿Alguna joven? También la consulto con lo que estaba diciendo, que la necesidad interna existencial por ahí no tiene el mismo peso que la necesidad colectiva a la cual... Yo te voy a pedir, discúlpame. Háblame sin taparte la boca. Tengo un problema auditivo, además mental, pero háblame alto. No, vos decías de la necesidad interna que puede tener el joven ahora. Sí. Y a diferencia de la necesidad colectiva que tenía la lucha de los 70. Sí, que era también una necesidad interna. Yo también tenía esa necesidad. Pero la estructura del lenguaje no es algo que uno elija solo por un forceps gramatical o sintáctico. La estructura del lenguaje es una condición de que das cuenta de la época. Te interrumpo porque es muy atractivo lo que planteas. El otro día estaba leyendo a Terry Eagleton, un texto sobre literatura y política. Eagleton decía, en Cambridge vienen alumnos míos y creen que un clásico es aquello que está por encima de su tiempo, que tiene valores universales, que supera todas las épocas. Y se están equivocados. Un clásico, como yo creo que ya es un clásico Informe y Testimonio, es aquel que da cuenta de su época, aquel que habla de su época, que me habla como el Quijote. Fíjense, 100 años de soledad. García Márquez. 100 años de soledad es Colombia hoy. Colombia hoy es 100 años de soledad. No puede salir de su violencia histórica. Y es hoy, ¿eh? Si se pusiera a escribir García Márquez lo mismo que escribió, estaría dando cuenta de esta realidad. En una palabra, para constituir un lenguaje, la elección siempre es, en todo caso, personal. Mencioné a Cervantes, puedo mencionar a quien quiera, Roberto Ar. Si hay algo maravilloso, lo dicen los teóricos, los críticos, yo amo a Ricardo Piglia, que es un compañero, un amigo, que dice que quizá la mejor novela de la Argentina es Los Siete Locos. Y Los Siete Locos es la Argentina en su época, pero es tan perfecta en su definición de la época que es universal. Es universal.
Y yo no me voy a olvidar jamás del Conde, de La Guerra y la Paz de Tolstoy. Un tipo que al principio parece un nabo, que tiene tierras, es un conde, la mujer es muy bella, se casó muy joven, la mujer quiere otra vida, vamos a decir, porque si no hay violencia de género. Lo engaña, o lo hace cornudo, con un oficial extraordinario, una pinta bárbara del guacho, y este conde es un buen tipo. Pero finalmente viene la invasión napoleónica, y el que pone su pasión y su deseo de conocer, de comprender, es de civil, con su traje civil, se va a las baterías que van a bombardear a las fuerzas invasoras y va creciendo como personaje hasta convertirse en un héroe. Yo no me olvido más de ese tipo. ¿Por qué? Porque la invasión napoleónica a Rusia en 1812, etcétera, etcétera, bla, 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 es secundario. Lo que hizo Tolstoy es decirme, mi época es esto. Además la frase de Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y vas a pintar el mundo. Nosotros queríamos pintar la época. No podíamos menos que eso. Es decir, no podíamos... No estoy diciendo que otros que no hicieran ese cine. Lo que pasa es que, fíjense, 72-73. En el 74, final del 74, no mucho después, empieza el asesinato de las 3A. Y la intervención a nuestra escuela de cine fue en el 75. El gobierno de Cámpora duró 47 días e inmediatamente comenzó el proceso represivo. Lamentablemente la desnaturalización del gobierno de Isabel terminó en López Rega. En una palabra, ¿era posible filmar de otra manera en ese momento? Fíjense que informes, así como La Hora de los Hornos, así como Los Traidores, son film complejos, no son lineales. Tiene una estructura de complejidad, tiene una estructura de, donde el testimonio, la voz humana, el grabador durante 10 minutos, el objeto mediático, la quema de basura, digamos, la realidad trataba de impregnar a través de esto que dice Bresson, quiero imágenes insignificantes, entre paréntesis pone in, que no sean significantes. Y no hay cosa más bella que un plano que cambia de lugar. Nosotros lo que hicimos en el 72-73 es cambiar el plano de lugar de la ficción del 60 en la testimonialidad política del 70. Es decir, era una exigencia de la época que nadie nos venía a tocar el hombro, a decir, ¿no? Lo sentíamos en el corazón, para decirlo de otra manera. Así como hoy los jóvenes tienen la subjetividad como punto de partida, yo diría que estábamos en la misma. Nosotros teníamos la subjetividad como punto de partida, pero sabíamos que no nos podíamos poner delante de la cámara para hablar nosotros de ello. Había que poner aquello que concebíamos lo real. Van a ver miles de imágenes de Villas Miserias, en Traveling, chicos que se acercan a la cámara. Queríamos acercarnos a eso que desconocíamos. Estamos hablando de Villas Miserias, que además es un término, no sé si quizá ustedes lo sepan, que inventó un gran narrador argentino, que es el padre de Horacio Verbisky, que era Bernardo Verbisky, que tiene un libro que se llama Villa Miseria también es América, y se refería a esas poblaciones de la erradicación del único factor principal, además de la infancia, bello como nada, que es la recuperación de la tierra. Nosotros tenemos una sociedad de desterrados, y nosotros sabíamos ya, por Brasil, el Triángulo del Hambre, por los obispos brasileños, por los actores brasileños, por Glauber Rocha, por Raimondo en el cine, en su primer corto sobre Brasil, que no había espacio ni tiempo que pudiéramos capturar que no fuera desde nuestro deseo. Nuestro deseo se hacía objetivo. Pero también al mismo tiempo esa objetividad estaba plagada de tensiones críticas, en donde había un riesgo que apostábamos a la definición desde nuestro lugar. No hay diferencia, creo yo, con Albertina, con Privedera, con Roque,
se podrían mencionar. Hay un caso singular que en el Nuevo Cine Argentino, que es Lisandro Alonso, que Lisandro Alonso parece que lo único que hiciera fue observar el mundo con sus films. Observar a un personaje, seguir a un personaje. Alguien que sale de la cárcel y quiere regresar a encontrar a su hija. Alguien que baja de un barco y también va a buscar algo y se encuentra con que tiene una hija. Fíjense, Lisandro en general es alguien que nos dice que si uno recorre un camino, finalmente terminás sintiendo que algo procreaste. Si volvés a tu origen, si volvés a tu tierra, si volvés a tu modo de empezar a comprender aquello que hiciste y que antes no comprendías y ahora sí. Yo creo que ese es el cine. Yo creo que el cine que nosotros teníamos, y en este sentido yo creo que hoy, nosotros tenemos un culto acá, un fil de culto acá, que queda pendiente de una tarea en común que nunca hicimos, que es la Jeté de Chris Marker. La Jeté de Chris Marker está hecho con fotografías, blanco y negro, y arma una historia extraordinaria en donde el tema principal es viajar en el tiempo. Y yo creo que en este sentido, este viaje en el tiempo nos iguala a ustedes con nosotros. En el fondo, nuestra subjetividad siempre estuvo presente, pero la época nos marca. De alguna manera, trato de responder a las dos preguntas. Uno filma lo que necesita y lo que puede. Y en el aire flota siempre el ambiente de un relato posible. Ese relato posible para nosotros, nuestros cortos de la carrera. Fíjense, con Ricardo en tercer año hicimos observatorio, es decir, un documental sobre el observatorio astronómico. Hoy hay un planetario. Si ven nuestro corto observatorio, hacemos unos travelings que nos sentíamos a Alain Resnais sobre las cúpulas de la fundación del observatorio, porque en el fondo nosotros teníamos la idea de que ahí estaba el universo. Es decir, a punto tal que de alguna manera lo anticipamos también, porque el planetario es una manera de ver las constelaciones, las más diversas constelaciones y mundos posibles. En una palabra, mirábamos hacia el cielo a través del documental observatorio, pero también mirábamos a la realidad de la Tierra a través de estos films. Estoy pensando en Benders y en Herzog. Herzog decía que ya no tiene más nada que filmar acá, y que quería ser astronauta para ir a filmar a la Luna. Y Benders dice, yo todavía tengo mucho que hacer en la Tierra, ¿no? Y le hizo a la sala del deseo, donde un ángel se transforma en un ser humano mortal. Yo creo que nosotros somos eso, ¿no? Ustedes y nosotros. Gente que desea ver lo real, entendiendo que lo real también alberga la posibilidad del imaginario, de la sensibilidad, de la poesía, ¿no? Entonces, esa idea a nosotros nos surgía, por eso los films pueden parecer... En principio, el blanco y negro te dice, ah, esto es así, ¿no? El blanco y negro ya te da una marca. Y en segundo lugar, los temas. Pero como en toda investigación, el tema no es lo principal. El problema es lo principal, es cómo encaro ese tema yo. Entonces, en ese sentido, me parece que empata esta preocupación de qué fue aquello que hicimos nosotros y que también yo después hice otras cosas, ¿no? En condiciones más difíciles. Pero básicamente la respuesta posible sería eso. Bueno, a mí me parece muy destacable que estuviste en todo lo que fue el cierre de la carrera. Y quiero que nos cuentes un poco ese proceso de lo que fue el cierre y la apertura. Y en una de las cosas que nos pasó la cátedra, te leo algo que dijiste y quiero hacerte una pregunta a base de eso. Dijiste, yo sentí que había dicho que la reapertura de la carrera era justa, que la carrera era una historia, que la carrera merecía ser considerada en su reapertura. Y esto fue lo que sucedió en las funciones siguientes. Cada vez que se abría la función había aplausos de la gente. Puede parecer menor hoy, pero entonces era una importancia tremenda. Quiero que nos cuentes por qué decís que es menor ahora
y antes era muy importante, porque este año como vivimos un montón de cosas también, estuvimos muchos días de paro, más esta cátedra como que siempre es muy social, y como quiero que nos cuentes cómo tomás el cine como viéndolo como un arma política también, ¿no? Y por qué decís que antes se tomaba de una manera importante y ahora no. Es una gran pregunta. Calculo que si lo digo no voy a herir muchas sensibilidades. Si hiero la sensibilidad, pediré las disculpas del caso. La primera respuesta es porque está Macri. Y está Macri por algo. Porque hay una devaluación del compromiso cultural de una sociedad. Porque los medios masivos de comunicación, que son maravillosos, están cooptados hegemónicamente por procesos corporativos del orden del capitalismo global, que son representados por, entre otros, Donald Trump, Uribe, Temer, por citar algunos. Pero que básicamente detrás de ellos hay un coro de gente que está fracasando en la gestión de esos medios. Celebran algunos films que yo diría es la línea que masivamente se ve en la Argentina en los últimos años y que está expresando una rabia profunda de un sentimiento de rencor de las capas medias hacia los sectores populares en la línea que expresa la manipulación narrativa de films como El secreto de sus ojos, Relatos salvajes o El ciudadano ilustre. Para mí esa línea, Campanella, presidente de la Academia Nacional de Cine, es una línea que va en la perspectiva de celebrar de manera maniquea, esquemática, como una reducción de la derecha del pensamiento sensible, la idea de que hay que obtener un Oscar para ser reconocido en la cultura argentina y en el mercado mundial. Yo recuerdo cuando eligieron para ser representado el país por el Oscar argentino, que después tenía que ir a la selección, a Gatica el Mono, de Fabio. Y Fabio dijo, no, gracias. Y no era que no se lo mereciera. Gatica el Mono debe ser uno de los filmes más extraordinarios de la historia argentina. Pero Fabio dijo, no, gracias. Uno puede decir, pero ahí hay una cierta cosa irreductible. Fabio, un genio, se puede permitir el lujo. Sartre se puede permitir el lujo en su oportunidad de rechazar el Nobel. Pero no es casual la idea del ciudadano ilustre que regresa a su pueblo para ver que todo es un vómito. Y esto no es así. El pueblo argentino es un pueblo extraordinario que ha luchado mucho, que es muy sacrificado, son los padres de ustedes, son los que bancan que están acá. Y yo no creo que ellos sientan ser representados y quizá no tengan las herramientas críticas ni la reflexión política. Quizás estén irritados con algunas cuestiones que también nos irritan a aquellos que pertenecemos al campo de lo popular, de lo social, de lo que intento de la justicia, ¿no? Pero fíjense qué interesante, en el momento más alto del aparente triunfo del mercado, por decirlo de una manera, de vez en cuando le aparece un nieto desaparecido. Y el nieto que le apareció es el hijo de uno de los miembros del Comité Revolucionario del ERP, Mena, el hijo del Tano Mena, compañero mío. Y aparece, y Estela de Carlotto hace muy poquito recuperó a su nieto. Entonces uno dice, hay gente en esta sociedad que cultiva la memoria como construcción de la justicia y genera relatos de muy diverso tipo que son realmente dignos, a través de los distintos géneros, a través de los distintos procedimientos. Lo que tienen los jóvenes ahora, con mayor o menor precisión y con mayor o menor interés, son dos o tres cuestiones que me parecen centrales. Uno, la inserción profesional, que lógicamente es justa y necesaria.
Pero esa inserción profesional muchas veces los obliga a concesiones. Yo tengo una hija que es actriz, creo que es la mejor actriz de la Argentina, Julieta. Y Julieta acaba de trabajar, lo hicieron hace un tiempo, en una película que se estrenó en la semana, estuvo una semana, con Emilia Tías, que se llama El muerto cuenta su historia. Yo no voy a entrar ahora a considerar el film, pero el objetivo de Forte al hacer esa película, un objetivo puramente mercantil, no expresivo. Es decir, no había una necesidad sociocultural y política en Forte para hacer esa película. Forte tiene como 7 películas. 2 de ellas son con Peter Alfonso y Listorti. Cuando conversaba con mi hija, ¿aceptaste eso? Estaba haciendo de vampira ella. Me dice, papá, Forte trata de tener una relación comercial, por un lado, y por otro lado hacer su obra. Si esa es la obra, mejor que la deje en construcción y que haya una huelga de albañiles, porque entonces yo creo que hay un imperativo mercantil lógico, necesario. Necesitamos cambiar las relaciones de producción para que los jóvenes participen con sus propias concepciones sin estar condicionados por ser expulsados de un sistema. Por otro lado, hay otros aspectos. Uno de ellos es que la crisis en Argentina, el terrorismo de Estado, la crisis del 2001, la hiperinflación, la violencia de género gratuita, la violencia del robo al Estado por parte de algunos que ni siquiera debemos aceptar que lo hagan, también en Brasil, robarle a Petrobras o robarle a los trenes, genera un sentimiento de rechazo, de irritación, de crispación. Y eso no es bueno para el desarrollo de un consenso, de un nuevo contrato social. En consecuencia, contrato social, digo, un acuerdo de la sociedad para marchar en un sentido de un proyecto global. Tu pregunta iba a por qué la lucha por la reapertura generaba en mí esa declaración. Yo he hecho tantas entrevistas sobre la reapertura que debo tener 1.200 contradicciones. Pero lo que quise decir es que nosotros, por ejemplo, cuando la lucha por la reapertura íbamos a la sala de la Plaza Rocha los domingos a la tarde, durante bastante tiempo. Buenísimo esto, el mate. Pasábamos films, le llamábamos las salas, hacíamos los afichitos en fotocopias. Por ejemplo, pasábamos Los Inadaptados. No, Los Inadaptados de Houston. Sí, de Arthur Miller, Clark Gable, una película impresionante. Una de las últimas de Marilyn Monroe. Clark Gable, Monty Cliff, John Huston, guión de Arthur Miller. ¿La última de Clark Gable fue esa, no? ¿Cuál? Parece que fue la última que hizo Clark Gable. Sí, también. Estamos hablando de desconocido. Sí. Bueno, en esa sala pasábamos esa película o pasábamos, por ejemplo, La voz de la luna de Fellini, la última de Fellini. Y Fellini estaba muriéndose. Estaba muriéndose. ¿Cómo puede ser que Fellini se estuviera muriendo? Más institucionalizados en neuropsiquiátricos, que tenían que volver con sus familias. Y que la familia se lo bancara. Cosa interesante, porque si produjeron un loco, resuélvanlo. Entonces sucede que Benigni, que después fue director, hizo ganó un Oscar y todo lo demás, Benigni hace ese personaje, que habla con la luna. Es muy italiano, muy lindo eso. Estaba en esos días muriendo Fellini. Y termina la película y estuvimos 15 minutos aplaudiendo y gritando: vamos, Fellini, vamos. Eso yo no lo veo ahora. Sí, yo no veo. Sí, perdón. Veo
el FESAL, veo el FestiFreak, veo los festivales, veo el Bafisi, el entusiasmo. Pero esa pasión, no mediada por una reflexión cínica o por una contención de las pasiones más ricas que nos produce la cultura y el arte, y en particular el cine. Esa pasión que la produjo... ¿está Diego? Diego, con su película sobre gimnasia, que la vi el otro día a las 10 de la noche en el Selec, con gente que nunca había ido al cine o que hace rato que no va, pero como era tripero, y me produjo un entusiasmo, un amor, porque su pasión, extrañamente su pasión, venía por gimnasia y por el cine. Es decir, que tenía como un motorcito suplementario por el cual él, Diego, generó una cosa encantadora, llena de pureza, extraordinaria la idea. ¡Qué extraordinaria idea! ¿Cómo va a tomar la gimnasia? Yo nací en una cuadra del Bosque. Para mí gimnasia y estudiantes son amores iguales. Pero si tiene que ganar gimnasia, mejor. Pero... yo sí. Pero... el Bosque era mi hogar, mi jardín. Entonces, cuando voy a ver el film, me encuentro con esta idea extraordinaria que es ¿cómo toma gimnasia? ¿Cómo va a tomar gimnasia? ¿Una historia general? ¿Va a documentar? No, lo toma en el momento del descenso, el quinto descenso de gimnasia. Y lo toma hasta el momento en que asciende. Es decir, me pareció una metáfora extraordinaria de esta época. Nos fuimos al descenso. Bueno, a ver, hacete una película sobre cómo vamos a salir al nuevo ascenso. Tenemos que volver a la primera. Y volvimos. No más que eso. Es extraordinario. Los pinches no pueden decir nada. No pueden decir, no, porque usted, flaco, mira cómo ganamos el ascenso. Cómo nos fuimos al descenso y lo asumimos. Nos fuimos al descenso. Nos fuimos al descenso cuando cerraron la carrera. Cuando secuestraron a los compañeros. Cuando los arrojaban al mar. Cuando robaban los niños. Nos fuimos al descenso en el exilio, exterior e interior. Pero no dejábamos de pensar que íbamos a volver. Volvimos, reabrimos la carrera. Luchamos para eso. Luchamos porque había que ascender de nuevo. Había que generar que la cancha de fútbol, que Diego y yo sabemos lo que significa cuando entra la camiseta nuestra, es una emoción única. Y lo que hay que volver a hacer es recuperar ese deseo de llegar a conquistar aquello que nos parece más justo. Porque, ¿qué explicarle a ustedes lo que es justo? No tiene sentido, si ustedes lo saben. El problema es que la única manera de poder llegar a que lo justo sea objetivable es crear obras, narrar, relatar. Y eso necesitamos la estructura de la institución. En consecuencia, yo recupero esa idea de las emociones. Hubo algo extraordinario que hicimos nosotros en esa sala, extraordinario en la lucha por la reapertura. El Mundial de Italia fue en el 90. No teníamos la carrera abierta, estábamos discutiendo la posibilidad del plan de estudio. Yo empecé mi reivindicación de la carrera, como le he mencionado, en un ciclo en el Ópera con estudiantes de arquitectura, dando películas como El Evangelio según San Mateo. Pero en el 90 estábamos discutiendo la aprobación del plan de estudio y recién en el 93 pudimos saber la carrera. En el 90 se produce el Mundial de Fútbol y nosotros teníamos la sala, pasábamos las películas. Entonces yo les planteé a los compañeros, pasemos el Mundial en la pantalla. Fuimos pioneros en eso. Conseguimos un proyector de mierda. Apenas se veía el partido. Pero venían los estudiantes de toda la universidad con bandera, vincha, gorro y bombo. Y veíamos el partido y nos entusiasmamos hasta la final en la que el decano sabía que íbamos a perder, no sé cómo lo sabía, Rolier lo sabía, y perdimos con los alemanes. Pero al momento en que Canilla hace el gol, y yo lo vi en la sala, y sonríe después del pase de Diego Maradona,
Eso era el cine. Y eso era la carrera reabierta. Faltaban 2 años, 3 años, no importaba. Estábamos ahí viendo el Mundial de Fútbol en un fantasma. Era un espectro, como era un espectro nuestra carrera en ese momento todavía. Pero fíjense las cosas que hacíamos. Pasar el Mundial de Fútbol. Después ya era muy común, los cines ya empezaron a hacerlo. Hemos hecho Vanguardia, eso yo no sé si lo conté. Te saco el libro y después lo voy a recuperar de nuevo. Yo quería preguntar un poco, su cine estuvo muy ligado a lo que fueron las culturas populares. ¿Cómo ve eso hoy en el cine actual? ¿Cree que se perdió esa ligazón que había en su momento? Pero también había una necesidad de la propia realidad. Y por otro lado, digamos, ¿qué pasó, digamos, con los realizadores y el cine que sobrevivió a las diferentes cosas? ¿Qué pasó con los realizadores? Que sobrevivieron a los diferentes procesos de dictadura. ¿A quién te referís, por ejemplo? No sé, pero digamos, ¿qué pasó con ese cine, digamos, particularmente? ¿Si hubo una continuidad o...? Yo creo haberlo respondido. Creo que la continuidad está dada en los jóvenes del nuevo cine argentino. ¿Sí? Martel, Caetano, son la continuidad de ellos. Uno ve Tumberos y está viendo el cine político de los 70. Uno ve en Caetano Pizza Birra Faso y es la continuidad. Pizza Birra Faso es la continuidad. Es decir, no había diferencia. Uno piensa en el 60, por ejemplo, uno de los más grandes directores de la Argentina, David José Kohn. Yo recomiendo ver 3 veces Ana, ver el corto Buenos Aires, ver Prisioneros de una noche. David ahí, o Murúa, Lautaro, que había hecho Alias Gardelito de Cordón, que había hecho Junco de Ábalos sobre un maestro, que había hecho los films de Lautaro, tanto como actor como director. Luego Kuhn, que se exilió en España, Lautaro. En Lautaro vivió unos años en La Plata, Lautaro Murúa. Hay que verlo como actor y como director, uno de los más grandes, la Raulito, por ejemplo. Cuando uno ve la Raulito, que es un film de los 80, ¿eh? 74, 70 y pico, ve Pizza Birra Faso. Es decir, es Pizza Birra Faso, es una muchacha que se viste de varón para sobrevivir en la calle, que circunstancialmente es de Boca, podría haber sido de Gimnasia, pero lo mirá si es Buenos Aires, mirado por Lautaro, de cómo sobrevivir en esa ciudad, en el marco de la constancia, no solamente de una circunstancia política, sino de una circunstancia social e histórica, de un país injusto, de un régimen injusto, y después ves Pizza y Birra Faso y decís, esto es el Raulito. Solo que hoy. Uno ve Lucrecia Martel, que además tiene una estructura narrativa excepcional, y ves esos niños musitando en la Ciénaga o en la Niña Santa, y esos niños tienen un secreto. Tienen algo que saben ellos. Siempre lo dice ella, mi cine parte de las voces. Esa oralidad en la que uno le dice algo al otro. En esa escena de la cama de Graciela Borges, de la Ciénaga, donde viene el hijo de la Borges actuando de hijo simbólico, se está bañando allá ese bello muchacho que está ahí, los chicos todos están ahí, y de buena se primera una que lo había preparado y lo vas viniendo, lo ves, tiene un pequeño grabadorcito reproductor, y hace así, pone a Cafrune. Cafrune, ¿quién iba a poner a Cafrune si no era el nuevo cine argentino? Y se ponen a bailar Cafrune. Uno ve esa escena, a mí me emociona profundamente la inteligencia, la percepción. Eso es el cine político. Está diciendo, esta clase empantanada en la ciénaga de esta pileta, esta vaca empantanada, cualquiera que la mire, empieza, tormenta, los adultos dormidos por el vino, una pileta cenagosa y jóvenes con armas en el monte.
La puta si no dijo un discurso político ahí Martel. Ahí está diciendo lo que nosotros también filmamos. Es decir, los pibes como lobos cazadores ahí en el monte mientras están pelotudeando y decadentes, viendo si apareció una virgen en un tanque de agua en la televisión. ¿Recuerdan eso? Cualquiera que analice la cena de Martel es el cine político de los 70 traducido por su poética. Lisandro Alonso. En fin, el lenguaje es lo más bello que tiene el hombre y es lo único que puede conocer. Conocemos la realidad por el lenguaje. Es decir, Chris Marker tiene un corto que se llama El último bolchevique, que era un camarógrafo de la Revolución Rusa que murió muy anciano y es observado, entrevistado por Chris Marker. Y le cuenta algo que a mí siempre Fernando Peña me lo ha contado y le gustaba contármelo. Él era un joven que no sabía nada de cine, no sabía lo que era el cine. La Revolución dice, hay que filmar la realidad de Rusia que es muy extensa, queremos saber de qué se trata. Ustedes saben que la primera escuela de cine del mundo es la escuela que fundó la Revolución Rusa en 1918. La escuela de Moscú es la primera escuela de cine. Ya no era una industria privada, era la escuela de cine del Estado revolucionario. En el decreto de Lenin. Ahí enseñó Eisenstein, por ejemplo, o Pudovkin. Y este tipo, un empleado, le dice, mirá, un funcionario, un militante, dice, ¿querés venir? Tenemos que ir con un tren a filmar a los campesinos, a las realidades desconocidas. Sí, pero yo no sé nada, dice, no sé. Entonces, lo suben ahí, le muestran cómo cortar una película y unir dos trozos de película de diferentes escenas. Yo creo que estoy corrigiendo la película de Marker, pero más o menos por ahí anda. Cuando él ve que están pegando dos pedacitos de esas tiras de fotografías, que no sabe ni siquiera de qué es, el proyectorista que le está enseñando la proyecta. Ve el efecto y Medvedev dice que lloró. Que se emocionó. Es decir, cuando vio el nacimiento del cine, digamos, para él. Es decir, esa asociación libre por la cual cada época, cada sensibilidad traduce el mismo problema. ¿Cuál es el problema? La Niña Santa, por ejemplo, que es una teoría del cine que es extraordinaria. La Niña Santa es esa chica que está en ese hotel donde hay un congreso médico, que está naveando como un adolescente, que está cantando en un corito religioso, muy influida la adolescencia y la muchacha que canta y enseña, les dice que hay que tener una misión y se emociona con un canto litúrgico religioso. Ellas musitan, las amiguitas, la Silverberg es una de ellas, que hoy es famosa la Silverberg, Julieta. Y esta muchacha va a ver a una persona en un comercio que toca el ceremín, que es ese instrumento magnético en el cual para que haya ondas sonoras lo único que hay que hacer es atravesar el espacio vacío. Y ella lo está mirando. Y se escucha la música esa, cadenciosa, mientras el músico está pasando su dedo por la nada. Hay que ser muy inteligente como Martel para decir, eso es el cine. Pasar el dedo por la nada y que suene. Es decir, armar las cosas de tal manera que no existía antes. Eso existe porque yo lo toco. En ese momento el médico este, algo perverso, se acerca y le apoya su sexo en la cola de la muchacha. Ella se da vuelta y ve a alguien que se va y siente eso que era, entre comillas, la misión, es decir, que la relación entre el sexo y la música del teremín, es decir, la poesía, era una relación que había que unir en un lenguaje. El final de La Niña Santa es impresionante porque queda todo pendiente, todo el mundo va a ver un estallido, va a haber un quilombo de los tantos que hay en la Argentina en la película. De modo que Martel, Lisandro Alonso,
Caetano, Trapero. La mejor película de Trapero, sin duda, es Mundo Grúa. Fíjense qué inteligente también él, ¿no? Que en Mundo Grúa, las declaraciones de Trapero, que es su primer película, blanco y negro, con el rulo, que era un amigo del padre que vendía repuestos en la calle Warnes de Buenos Aires, el padre de Trapero. Y este hombre había sido de un grupo de rock llamado Quinto Regimiento, que en una oportunidad habían tenido cierto vuelo, el rulo. Y él le pide actuar porque dice que estando en un departamento frente a la UAD, la Universidad Argentina de la Empresa, que ustedes ven ahí, creo que en la 9 de julio, algo por el estilo, él vio una grúa enorme que estaba haciendo una obra. Y él pensó que él, Trapero, era un desocupado que no tenía una grúa cinematográfica. Y pensó en un obrero que trabajaba en una grúa y que quería laburar en una grúa y que no tenía trabajo. Entonces él va buscando trabajar en una grúa, como Trapero está buscando a ver si alguna vez puede hacer una película. Ya no se trataba de tener una grúa cinematográfica, sino de poder hacer una película. Es inteligentísimo. Son unos guachos inteligentes estos tipos. Son bárbaros, son extraordinarios estos directores. A punto tal que una de las novelas más bellas de la Argentina, una de las novelas más extraordinarias, que es Sama, de Di Benedetto, la está terminando Martel, y yo espero que sea el día que me desmaye en el cine de nuevo, ¿no? Creo que el cine de los jóvenes, menciono los que podemos referenciar en común, pero yo confío en lo de ustedes, porque el concepto no es persistir en una forma, que eso sería el neoclasicismo. Encontrar la forma. Como cuando yo estudiaba en la secundaria, en Normal 3, entraba una profesora con rostro lánguido. Si fuera machista diría una frase. Entraba con rostro lánguido, seguramente nadie la amaba. Ponía tres columnas, discúlpenme, ponía tres columnas que eran yesos de modelos de las columnas jónicas, dóricas y no me acuerdo cuál. Y nosotros teníamos que, con el canso número 5, copiar la columna griega. Nunca me explicó esa profesora, nunca, ni ninguno de mis maestros, el origen de eso. ¿Por qué son acanaladas las columnas del Partenón? Son acanaladas porque los griegos, en su primer origen, eran campesinos que hacían sus chozas con tronquitos entrelazados con cuero y quedaba el hueco. Cuando tuvieron mampostería y uso del taller, imitaron aquello que habían hecho. En consecuencia, las columnas acanaladas son la expresión del origen campesino del pueblo griego, que a veces le poníamos alguna rosa arriba o algún detalle. Cuando venía la profesora se había olvidado de ese origen. A mí me parece que lo extraordinario es que nuestra educación, nuestra crítica, nuestra realización recupere el origen del sentido del por qué nosotros tenemos esa imagen, cualquier imagen, que vaya al destino del origen, no que arquetipice, no que codifique, no que haga una caricatura, no que haga un personaje reconocible fácilmente, sino que descubra, invente, cree una forma nueva. Entonces, eso me parece que es la preocupación de ustedes, ¿por qué en aquel momento y por qué ahora? Ahora siempre hay un diálogo que tenemos siempre con Fernando también, que es, yo tengo una teoría idiota, dice Fernando, que cada 30 años hay una explosión creativa. El 30, el 60, el 90. Y tiene bastante razón. La crisis del 30 generó el Negro Ferreira, Sofici, Zablavsky, Romero, un cine de la puta madre, de Mari. Es decir, un cine realmente sólido. El 60 creó Acón, Torre Nilsson, Fabio. Y los 90 a esto que estoy citando. ¿Cuánto falta? 4 años. ¿Ustedes? ¿Qué más? Sí. Yo quería retomar lo que vos dijiste, que ustedes también partían de una necesidad interior. Sí.
y relacionarlo con informes y testimonios, por el hecho de cómo está estructurado, por la cuestión de que siendo documental tiene mucha ficción, y si eso también es una necesidad, digamos, de... Está bien. No sé si tiene que ver también con el momento de concientizar. Es una buena pregunta. Nosotros, para decirlo muy preciso, combinándolo con la época, es una linda pregunta. En general todas han sido lindas, pero... En 1960 se produce una revolución juvenil. Por primera vez en la historia, a nivel mundial, los jóvenes protagonizan. Yo tenía una militancia de muy joven y tenía una especial preocupación por el concepto del poder de los jóvenes, el poder político de los jóvenes. En todas las instituciones, Estado, escuela, familia, tener 10 años era no existir. Hoy los niños son protagonistas, absolutos. Nosotros, para poder ejercer la palabra crítica, tuvo que venir el 1 de enero de 1960. Estoy jodiendo, pero más o menos es eso. Cuando yo nací, el 29 de octubre de 1940, acuérdense porque está cerca, el 29 de octubre de 1940, en el año 41, Alemania invade la Unión Soviética. Pearl Harbor, ustedes conocen el tema. Cristina decía algo interesante, estos americanos, qué interesantes son. Perdieron en toda la Segunda Guerra Mundial 400.000 hombres, la Unión Soviética 24 millones. Pero ellos son los héroes. Yo tengo cerca de 26 libros sobre Stalingrado. Es la batalla más impresionante de la historia. Es impresionante eso. Es donde es derrotada la bestia nazi. Con un sacrificio que no se puede creer lo impresionante entre lo racional y lo pasional que hay ahí. Todavía no ha sido narrada en el cine. Hemos visto infinita cantidad de films sobre la Primera Guerra, la Segunda, Vietnam. Se podría decir que entre los films de Robert Aldrich, Ataque, o la novela de Norman Mailer sobre su participación en la Guerra del Pacífico, Los Desnudos y los Muertos, una de las novelas más impresionantes de Estados Unidos, y Apocalipsis Now, se produce el desarrollo de lo que significa el siglo XX. ¿Qué pasó en el camino? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes habían muerto por millones. Millones de jóvenes muertos en 1945. La generación que quedó no podía menos que reaccionar para protagonizar su propio discurso, su propio relato, su propia música, su propia obra de teatro. Necesitaba representar, volver a presentar su propia condición. Fíjense qué interesante, la Nouvelle Vague, el Free Cinema, el cine polaco, el New American Cinema, Casa Betty, no se preocuparon por narrar la Segunda Guerra en el sentido de sus batallas, de sus acciones. Ellos no se preocuparon al principio por eso, se preocuparon por narrar su propio mundo. Y en eso es muy parecido a lo que pasó acá. Uno ve un film de Cassavetes y no está pensando en 1960 y pico que Cassavetes sea insensible a lo que pasó en el mundo. No, pero sí pasó algo impresionante, el macartismo, el comienzo de la Guerra Fría. A los 18 años yo, a los 19 años, siempre fuimos a fin de año a celebrar con mis abuelos paternos y con una enorme cantidad de tíos y primos que habían venido de España, y desde muy niño escuché la Guerra Civil Española, 36 al 39. La República Española duró tan poquito y fue tan bella que aún está pendiente. Todavía hay un hijo de puta de monarca en España, y así les va. Todavía no tenemos la República ahí. Bueno, mi familia vivía discutiendo eso, monjas, curas, católicos, anarquistas, socialistas, y jugábamos al fútbol.
iniciarse en mi familia era poder jugar al fútbol a los 13 o 14 años. Yo lo pude hacer, entonces entré a ser un adulto. El 1 de enero de 1959, como el 1 de enero del 58, como el 1 de enero del 57, mi abuelo se levantaba y brindaba. Pero esa vez, el 1 de enero del 59, brindó porque los barbudos habían entrado a La Habana. Mi abuelo parado ahí, yo 18 años, y viendo que mi abuelo saludaba el triunfo de la Revolución Cubana. Y no podías menos que... Él había estado en la República Española. Él había venido, había fundado una familia. De esa familia también vengo yo, de criollos. Mi apellido materno es Castelli. Yo siempre me reivindico como un bisnieto de la primera junta. El de la primera junta era un tipo duro, el orador de la revolución. Hay una novela de Andrés Rivera que se llama La revolución es un sueño eterno, que es sobre Castelli y su tumor de lengua. Murió así Castelli. Era el orador de la revolución y fue el que fusiló a Liniers. A mí me gusta esa historia. No sé por qué. No pretendo, no se asusten, pero me gusta cuando Castelli le rompe las bolas a Liniers y el obispo sube, se va a Córdoba y lo fusila. La mierda, chao. Esto es importante en cómo se forma el clima de uno. ¿Cómo se formaron el clima de ustedes? Bueno, en un país que tuvo una tragedia espantosa. Ayer, antes de ayer, apareció uno de los 500 posibles nietos robados. Todos los días brota acá la memoria histórica de una tragedia brutal, que es el modo en que el privilegio, la propiedad, los sectores más acomodados, los más egoístas de la tierra y de la humanidad, reprimieron a su pueblo toda la vida. Yo creo que justamente eso es uno de los problemas. Yo ya ni me olvidé de lo que me preguntaste. ¿Qué me preguntaste? La pregunta fue, retomando lo que vos dijiste, que ustedes también partían desde una necesidad interior, claro. ¿Cómo se relacionaba con la estructura de informes y testimonios? Digamos, de La estructura, está buena. La estructura. ¿De por qué, digamos, lo que es ficción está así? Sí. Y no es... Había cosas que no podíamos... Digamos, para mí el documental... En el sentido profundo del término, no es un género. Yo comparto con Raúl Beceiro, un semiólogo y realizador, que el documental no es un género, sino que es una función de cualquier imagen. Cualquier imagen a mí me tiene que dar un resto de lo real, me tiene que indicar algo. Para mí el film, cualquier film, es como un gran psicoanálisis. Yo me planto ante el film para ver los detalles que no son, de los cuales no son conscientes sus protagonistas. Me convierto en un analista, me convierto en alguien que en el habla del film siento las indicaciones posibles. El director lo sabe, sus personajes buscan. El director, la directora, lo sabe, la dirección lo sabe. Por ejemplo, un par de detectives muy sacrificados, casi militantes, tipos morales, buscan en medio de la lluvia de Seattle, en un bosque, la detective busca a su compañero. Ha sido golpeado por unos mafiosos del casino que hay ahí, que tiene que ver con un crimen. Está en el bosque. Nadie lo sabe, salvo los que lo golpearon. Gracias. Pero ella intuye que en el bosque pasó algo. Pide ayuda, van los policías a rastrear, rastrean, la policía. Extrañamente en el film, la dirección, muy inteligente, pone en un lugar que tiraron chatarra al lado del río a unos niños. Están buscando, jugando, no se sabe bien qué, en el medio de ese bosque. Entonces ella mira. La policía busca, según la línea de rastreo, ella mira otra cosa. ¿Por dónde pasa el arroyo? Si el perro se quedó ahí. Y una niña hace esto. La mira, 10 años, 8 años, la mira y hace esto.
y sigue buscando cosas. Entonces ella se plantea y dice, por acá. La niña hizo así nada más. La dirección es tan inteligente que me dio solo una señal. De tal modo que ahí yo lo veo como un documental de lo real. Ahí van a encontrar al compañero. Nosotros no podíamos poner una escena de tortura real. Pero nuestra fantasía, nuestro imaginario, nuestro temor, era estar en esa mesa de tortura. Entonces teníamos que exorcizarla. Adrián, Ramiro, así como ustedes le cortan las gambas a alguien, nosotros torturábamos a alguien. ¿Cuál era el objetivo? Un objetivo simbólico. Miren esto que no lo podemos ver, que está oculto, que nos quieren negar, que está tapado, que es una negación. La imagen entonces aparece como una reconstrucción ficcional que es un testimonio documental. Para decirlo en otro sentido, no hay para mí hoy ficción o documental. Para mí hay cine. El cine admite la verdad. Hay teóricos como Paul Ricoeur que dicen que la ficción no es una mentira. La ficción es otro modo de construir la relación con la verdad. Y el documental y la ficción son herederos de otras formas tradicionales de la narrativa. El cine inventa otra cosa. El cine pone en situación de forma el sentido del mundo. Entonces, yo puedo poner un actor social o un actor profesional, pero en última instancia, mi deseo va a ser construir ese universo. El problema es que ese universo va a tener rasgos de lo real en función de mi perspectiva. Entonces, Informe y Testimonio tenía una estructura abierta. Alguien que hablaba en una grabación, porque no podía aparecer ante la cámara, va a aparecer en esa especie de hipnosis que se nos ocurrió. Yo siempre trabajé con programas de radio, en Radio Universidad, y estaban los programas, los grabadores esos de cinta abierta, dando vueltas ante nuestros ojos. El mundo digital ha invisibilizado la tecnología. Anótalo. El mundo digital ha invisibilizado. Yo no veo ¿qué hay acá? ¿Qué carajo hay acá? Yo antes tenía la cinta, no me mentía la grabación. Tenía un micrófono. Tenía los elementos ahí dispuestos. Ahora recojo los datos de lo perceptual, pero he perdido la relación con lo táctil de la tecnología. Entonces dijimos, esa voz está ahí en el grabador. Entonces está 10 minutos la voz y la voz y la voz. Confía en ese significante. El significante es esa imagen insignificante del grabador. Pero la voz es el espíritu de un hombre que fue torturado. Entonces hay una ficción, un testimonio, una documentación que se disuelve. Ahí hay un plano que es el cine. El cine es todo eso. El cine es un relato visual que no requiere más que volver a presentar aquello que consideramos interesante. Pensaba en esto que decías de, bueno, en tu película Informe y Testimonio, que reflejaba secuestros y torturas que fueron reales. Y imagino esa pregunta entonces tuya de cómo filmar una tortura. Porque hay formas, hay distancias, hay metáforas, y creo que optaste por una forma hasta cruda, que creo que era el cine también que hacía Glazer. El cine que hacía Glazer o Solanas creo que tenía mucho de crudeza en cómo se veía, casi con similitudes con el neorrealismo, o cierta forma de filmar que no era metafórica, no era tan simbólica, era muy directa. En principio parece ser cierto, pero es como la concepción de Eglinton. Un clásico no es porque elude su época, sino porque la sitúa. Si hay metáforas en el neorrealismo, si pudiéramos encontrar metáforas en el realismo, tu enunciación podría
ponerse en consideración. Por ejemplo, ¿hay metáforas en Ladrones de Bicicleta? De Zika. Todo el film es una metáfora. Un tipo que le roban la bicicleta, que vive su vida y su familia depende de esa bicicleta para pegar carteles por los cuales le van a pagar para poder sobrevivir en su familia. Le roban la bicicleta y es un mero pretexto para ver Roma, para ver las creencias, la desocupación, el pibe que le robó la bicicleta, que es cuidado por un barrio y que cuando lo va a capturar entra en epilepsia. El niño de Ladrones de Bicicleta, ese niño, Ladrones de Bicicleta, cuando van a comer con la poquita guita que tiene ese hombre, desocupado, desesperado, ve que entra a un restaurante, el niño tiene hambre, no dice nada Bruno, pero se van y se sientan y ven cómo los demás están contentos y comen y hay un niño que lo mira, un niño que lo mira, un niño que come bien y lo mira él que está pobrecito con una porción de pizza. Se desespera tanto que en esa escena después, porque él insiste en algo, le da un cachetazo. La mano del padre se disuelve en un dolor y un estremecimiento de culpa y no para de pedirle disculpas, no sabe cómo. Cuando él va a robar una bicicleta porque está el partido de fútbol, está haciendo una bicicleta y él siente que tiene que tener una bicicleta, si no, no tiene trabajo, va, roba la bicicleta, sale y es tan torpe como ladrón que lo capturan. Cuando están por agarrarlo y llevarlo a la cana, va el pibe, le da la mano y un hombre lo mira y le dice, déjenlo. Es el pueblo italiano. Es todo metáfora el cine italiano. Todo es metáfora en el cine. Es decir, en el cine que es capaz de decir de qué estoy hablando, como diría De Sica, por citar algo, o La Terra Trema, Los Pescadores de Visconti, o Antonioni en la noche. Todo es una metáfora. Para decirlo en términos de Pasolini, heredero del neorrealismo, Pasolini dice, el cine comienza metonímico, cualquier film comienza metonímico y termina metafórico. Si no te conmueve al final del camino ese proceso, la metáfora no existe, por más que hagan correr, como decía Bazin, el símbolo delante del signo. ¿Quién hacía correr el símbolo delante del signo antes del nuevo cine argentino joven? ¿Quién ponía imágenes que se suponían estaban cargadas de simbolismo? Era muy común escuchar a los espectadores decir, uy, mirá, yo no sé nada de cine, hay simbolismo. No, no hay un carajo de simbolismo. Hay un forzamiento de la imagen para hacer decir cosas que no los dice el film. ¿Quién? Subiela. A Subiela lo mató Lucrecia Martel, Caetano, Estañaro, lo mataron ellos. Lo asesinaron y hicieron bien. Bazin decía, ojo a hacer correr el símbolo delante del signo. Cuando todavía no tenés un acuerdo con la emoción de lo real, no tenés ninguna posibilidad de símbolo. En consecuencia, no es menos simbólico Apocalipsis Now o Stalker que Ladrones de Bicicleta. El carácter de simbólico lo adquiere cuando alguien siente en las entrañas, como por ejemplo Diego, que al final del camino pone un grupo de familias en un rinconcito de una casa humilde, con un televisor detrás del garaje y una tribunita de cuarta, mientras hacen un asado, para ver el partido juntos porque no pueden entrar a la cancha porque los visitantes no van. De buena primera me encuentro con que eso es un símbolo. No importa dónde nos manden, no importa que estemos en un rincón, no importa que seamos la última cola del pueblo, no importa que estemos haciendo el asado acá, cuando haga un gol Gimnasia vamos a gritarlo como si estuviéramos en medio del estadio más grande del mundo. Eso es simbólico. Es decir, lo simbólico no es el forzamiento de una imagen, sino la construcción de un relato que permita al espectador entrar en él y sentir que es su casa. Yo me cansé. Sé que quedan. Vamos a hacer la última, ¿puede ser? No, ella. Ah, bueno. No, iba el caso con lo que llamábamos antes de llegar a preguntar, digamos, a las trabas más contundentes que tuviste en la carrera como realizador y como en la lucha de la carrera, todo, como cuáles eran y cuál sería la transposición a esta época en la actualidad que tenemos imaginada en estos foros. Las trabas, pero yo no te entendí bien, ¿las trabas de qué tipo respecto a qué? De cuál
cualquier cosa, de instituciones, de puertas cerradas, de cosas que no podías decir, de cosas que... ¿Vos te referís a toda mi carrera? Claro, sí. Tanto en la vieja carrera como en la nueva, como en la lucha por la reapertura. ¿Trabas? Es otro libro. Pero voy a tratar de responderte lo más brevemente que pueda. Cuando yo ingreso acá a la carrera, insisto, en el libro está todo. Cuando ingreso a la carrera, yo había anticipado, yo escribía poesía, estábamos en un grupo de cultura, hacía radio en la universidad, pero me pasó algo singular. Tenía un deseo, algo inconsciente. Había estado el Festival de Mar del Plata, fin de año, noviembre, ya era diciembre. Yo tomo el diario El Día y leo que venía Guido Aristarco, que había sido jurado en el Festival de Mar del Plata. Guido Aristarco hoy no es muy conocido, pero uno de los más importantes historiadores del cine. Si ustedes ponen Guido Aristarco en internet, se van a encontrar con un tipo que hizo historia del cine, era un tipo de izquierda que fue discutido después esquemáticamente, pero que tiene libros sobre Godard, sobre los nuevos realizadores del 60, con mayor o menor comprensión, y tiene un libro que se llama Novela y Antinovela, donde él exalta las teorías de Lukács, Thomas Mann, el novelista, La Montaña Mágica, Rocco y sus hermanos, en un debate que se dio en el 60 en Italia, muy importante. En el 60 se hicieron tres películas en Italia que son fundamentales: La Dolce Vita, La Aventura y Rocco y sus hermanos. Como en el 74 acá se hicieron tres películas que son para mí fundamentales. Me lo olvidé, lo pongo a pesar de eso, que son La Tregua, Quebracho y La Patagonia Rebelde. Esos tres filmes del 74, apenas todavía estaban los últimos efluvios de la democracia posible, y esos tres filmes son dignos de todo respeto y cariño. Esos tres filmes del 60 generaban una adhesión realmente interesante y generaba un debate que se iba a dar en la escuela, acá. Guido Aristarco, que había escrito sobre eso, venía a dar una charla a la escuela. Yo voy y me encuentro tipo 7 de la tarde con que no había nadie. Ponele marzo, febrero, no sé. Y un no docente me dice, ¿quién necesitaba? Le explico. Y me dice, no hay nadie, discúlpeme. Entonces regreso, miro el diario, y el diario tenía 3 meses de retraso. Yo había leído un diario de hacía 3 meses. Y yo sentí que yo tenía que ponerme en hora para ir a esa carrera, para escuchar a esos tipos que quería. Entonces me inscribí en la carrera. La primera dificultad que tuve en ese periodo, que es el 63, la trato de recordar y no hay ninguna. Me encontré con compañeros extraordinarios, con profesores con mucho amor, profesores que quizá no tenían un método, que transmitían su conocimiento, que no eran científicamente avalados por el desarrollo en la enseñanza del lenguaje cinematográfico y audiovisual, pero que transmitían una pasión de su propio desarrollo, lo que se llamó el nuevo cine argentino del 60, Simón Feldman, Vino Davicón, Fuad Quintar, Humberto Ríos, que después fue el de Cine Liberación. Esa gente transmitió, y yo hasta empecé a trabajar, a desarrollarme como estudiante, a adquirir el programa Panorama del Cine, que me lo dejaron los compañeros que hacían la revista Contracampo, a mí y otros compañeros, a perfilarme como alguien que tenía acción política también, era delegado estudiantil y qué sé yo. Y vino el golpe de Onganía del 66. Yo ya estaba trabajando en el Canal 2, que había nacido en mayo del 66. Yo trabajé desde mayo del 66 en Canal 2 hasta que me echaron en el 77. Mayo del 77. Empecé como proyectorista y terminé como jefe de producción y director de cámaras. En el libro está preguntado eso también. Tuve 11 años.
Pero eso fue paralelo. La carrera en el 66 y la facultad en una escuela no había sufrido, salvo la noche de los bastones largos en la UBA, lo que sí se había vivido acá. Entonces nosotros seguimos una dinámica de creación, de discusión política, cultural, artística, extraordinaria, hasta el 72-73, en la que la declinación de la dictadura nos permitió pensar no solamente los taxis, que lo habíamos hecho para Simón Feldman, 3 minutos, después juntamos, digamos que nosotros siempre decimos que es nuestra primera historia breves. Los taxis fue eso, los cortos los juntamos, los pusimos a algunos testimonios y después los firmamos nosotros. De tal modo que dificultades serias en el interior era un enorme debate sobre a dónde tenía que ir la carrera. Debate cultural, debate estético, debate político, no eran dificultades. Problemas de algunos, de algún momento, digamos, de visión crítica, de cómo transformar esa carrera, donde se produjeron desavenencias políticas. Pero no, yo no diría que eran obstáculos ni dificultades, era el clima de nuestra existencia. Luego sí, el 75, ese primer obstáculo, donde a nosotros, a la mayoría, nos dejan cesante. Yo era el profesor titular de la materia que se llamaba Visión y Composición Cinematográfica, que era una herencia de visión y composición plástica. La dábamos para todos los alumnos, peleamos por tener nuestra especificidad y entonces apareció esa materia que era extraordinaria para mí, que era enseñar el trabajo, tratar de aprender en común con los alumnos qué había en la composición plástica de un film, cómo se organizaba la composición plástica de un film. Yo creo que eso incluso todavía falta en un buen plan de estudio, estudiar lo que dice Bazin. Un film son dos cosas. Una es la composición plástica y la otra es la organización del tiempo, que es el montaje. Es decir, esas dos cosas constituyen. Yo enseñaba eso. En el 75, a Ricardo Moretti, a distintos compañeros, nos rajan. No me rajan. Encontraba naturalmente que la dificultad no era solamente el cierre de la carrera, sino también, por supuesto, la masacre que empezaba a haber. Y naturalmente luego, las primeras dificultades es cómo armar y organizar un frente social y cultural que permitiera la reivindicación de la carrera. Para decirte en otros términos, ¿cómo es tu nombre? Guillermina, para mí, en la vida no hay obstáculos. No veo obstáculos, solo veo mi compromiso. La vida me exige mi compromiso. Obstáculos yo no veo. A lo sumo veo quilombos, problemas, conflictos. Bueno, en la vida. Entonces yo vengo, y una de las cosas que a mí me pareció central siempre, es yo no le venía a pedir a la carrera y a la Escuela de Bellas Artes, que fue formidable, conocí gente extraordinaria como Manuel López Blanco, como Virtú Maraño, como Gerardo Gandini, como otros grandes maestros, sino que yo venía a darle a la universidad. Y quizá con esto podamos terminar. Yo tengo un mérito que me adjudicó una propuesta de la Facultad de Periodismo donde también tengo un alto desarrollo, que es que a mí me designaron el Consejo Superior Profesor Emérito. Es decir, que es la más alta distinción que se le puede dar a un profesor. Yo, profesor emérito. En el estatuto de la universidad dice que el profesor emérito puede hacer lo que considere conveniente. Tiene la equivalencia y el rango de un profesor hasta que se muera. Eso lo estoy pensando, de hacer concursos, elegirse, elegido, dar cátedra, yo doy lo que quiero. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la universidad, yo nunca le pedí a la universidad, siempre me pareció glorioso que yo estuviera en la universidad. Es decir, que los conflictos que podía tener, yo tenía la obligación de tratar de ayudar para resolverlos. Yo nunca le pedí a la universidad, la universidad me tiene que dar esto, la universidad me tiene... No, yo le tengo que dar a la universidad. Esta universidad es extraordinaria, es una universidad pionera en esto. Entonces, ¿cómo yo voy a andar pidiendo que este profesor o aquel maestro...? No, es decir, no tuve obstáculos. El único obstáculo es mi... El único obstáculo que yo podría hablar es mi capacidad de poder haber traducido mejor
cosa que no desestimo todavía, una contribución científica documentada sobre las metodologías pedagógicas de la enseñanza de la imagen. Pero no lo veo como un obstáculo, lo veo como un desafío. Es decir, para mí todos los obstáculos, los problemas de la vida, todos, me dicen, vos, Carlos, que tuviste aquel abuelo, que vino a los 20 años, que era herrero de obra, que tuviste tu papi, que era un militante, gremialista, que fue hasta segundo grado, y su aspiración era haber sido abogado. Sos profesor de método en la universidad. ¿De qué te podés quejar? Bueno, gracias muchísimas por haberme atendido hoy. Espero que les haya interesado. Y cuando puedan, traten de adquirir un libro de estos, robándolo como sea, porque ahí hay bastantes elementos a favor. De teoría de la universidad. Bueno, gracias Marco, gracias compañeros.